título designado, pero si quisiera poner un título en sus hojas, sería la bendición versus la maldición. Pero conforme vamos leyendo, puede ser que el tema cambie o se vea la, con claridad el cuerpo del mensaje. Okay. So God, God is a God who takes planning very seriously. Nosotros tenemos un Dios que toma el plan o planear algo muy serio. Él es un Dios ordenado que planear para él es una materia seria. No, sometimes you know if you look at construction. Si ustedes toman vista a la construcción. You know, there's a lot of things that takes place even before, you know, people starts working on the land, before buying the materials, before contacting, you know, people to do the work. A lot of things are happening behind. Cuando nosotros vemos una construcción, podemos ver que el planear acerca ya sea de un edificio o cualquier cosa que se esté obrando toma bastante esfuerzo y toma bastante tiempo para planear. Ya sea que ellos tengan que pedir permisos, tengan que establecer la tierra, tengan que poner las bases y el fundamento y todas estas cosas que requieren alrededor del plan de hacer esta construcción. So, in the life or in this world, even though some of the people behind getting the construction done, sometimes you know things fall out of place or they have to do another plan, you know. So en el mundo nosotros podemos ver que inclusive con todos los planes que ellos puedan tener, hay muchas cosas que puedan salirse del plan. Hay muchos percances que pueden suceder a la hora de planear, donde ellos tengan que tener un plan B o una solución diferente o cambiar el plan. And you know, these people here on earth, and you know, nothing against anybody here on earth, they're called professionals. No, sin hablar en contra, o no es que yo tenga algo en contra de las personas que trabajan aquí en el mundo, pero ellos mismos se llaman profesionales. And, you know, a professional can have half and half failure rate and a passing rate, and they can still be called professionals. Nosotros podemos ver un profesional acá en el mundo donde la mitad de experiencia puedan hacer fracasos y la otra mitad de experiencia puedan hacer algo que aprobó o algo que acertó. Pero inclusive con estos dos puntos todavía se considera una persona profesional. Like in the place of sports, the professional athletes. En el punto deportivo, nosotros podemos ver también los atletas profesionales. You know, they dedicate their life into their skill. Ellos dedican su vida en mejorar sus habilidades. You know, it has to start with the mindset first. You know, you don't just start doing something without really putting your mind in order. Y las habilidades comienzan a surgir a medida de que estos profesionales o estos atletas profesionales comienzan a disciplinar su mente. Disciplinar la mente toma una gran parte para realmente tener el plan hecho o tener un suceso, tener algo que pase o que ellos aprueben eso, pero todo comienza con la disciplina mental. And you know, even though they're not doing it perfectly, you know, their rate and their passing and fail rate, you know, it's not 100% pass. They're still called professionals. They're still called, you know, somebody that is a professional. Y inclusive cuando vemos que sus éxitos y sus fracasos fluctúan, y puede ser de que así a medida ellos adquieren experiencia, considerando de que
que ellos estén en ese proceso de adquirir más experiencia, pero en ese proceso aún ellos son llamados profesionales. Okay, so now, God, when it comes to planning things, all right, with God. Cuando tornamos este punto en Dios, cuando Dios comienza a planear cosas o Dios tiene planes, it's taking into account every single thing that might connect to that decision. Él va siempre muy adelante, siempre like, tiene un plan, pero también tiene un sondeo del plan original, que cualquier acción o cualquier cosa que pueda ser conectada en diferente forma o efecto en el plan original. I don't know if I should. I guess I'm just going to read it. Let's open up to Deuteronomy 11. Vamos a Deuteronomio 11. Before we start reading this. Y antes que comencemos la lectura. So, since God is a God who plans, and in the Word of God it says that we are supposed to be imitators of God, we also have to be doing the same thing. We have to become professionals in planning. Cuando nosotros vemos una cualidad en nuestro Padre Celestial, el cual a Él le gusta ser organizado y planear las cosas. La Biblia nos anima que cada uno de nosotros tenemos que ser tanto imitadores de nuestro Padre, así como de Jesucristo. Y vemos de que una de esas cualidades en ambos es que nosotros también seamos organizados en la medida que planeamos las cosas que hacemos en nuestra vida. Anita, can you give me my water, please? It's right. The computer. Thank you. And so if we're called to plan, si hemos sido llamados para tener esta cualidad que es ser organizados y planear, we got to think of our life. Tenemos que pensar en nuestra vida. Like, what are we doing with the time that we've been given? We've been gifted. We've been gifted this time to use. What are we going to do with this time? La Biblia dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo y que el tiempo ha sido un regalo el cual se nos ha sido dado. Ahora nosotros tenemos que ver cómo estamos utilizando y organizando el tiempo, el cual es un regalo. Because think about it. Remember, before salvation was available, every person's the wages of sin is death. The payment of having sin is death. That's what you're supposed to be paid. Okay, estamos viendo y observemos cómo eran las cosas o en los tiempos antes de que la salvación estuviera disponible. Sabemos que la paga del pecado era la muerte. La paga de las cosas que no se hacían bien de acuerdo a la ley o de acuerdo a los tiempos de antes, esa era lo que acarreaba el pecado. And so we need to be aware of what we're putting our time into. Tenemos que estar advertidos o tenemos que estar en vigilancia en qué estamos poniendo nuestro tiempo. You know, we need to plan ahead of time on thinking, okay, this is, I need to stop doing this or get better at this or, you know, something. It has to be something productive. Nosotros tenemos que meditar en nuestros caminos y ver el tiempo en lo que nosotros lo estamos invirtiendo y meditar y decir qué es lo que estoy haciendo diariamente o si estoy invirtiendo mi tiempo en algo de provecho, de acuerdo a la palabra.
And you know, in all things that we do, there's time for everything. En todas las cosas que nos desempeñamos, una de las cosas en común que hay es el tiempo. Siempre tenemos que invertir tiempo. And that's why God has given us a time of rest in the evening time, because we do need that. That's a godly activity that everybody should be doing, is sleep. Y Dios nos ha dado una actividad, creo que a todos nos gusta, pero también es necesaria, lo que se llama en el tiempo de la noche, en la cual es dormir. Dios nos ha dado la oportunidad y el tiempo para poder descansar y dormir, porque eso es necesario para nosotros. And you know, sometimes we don't think about the little things that God actually has established. We don't think about. Muchas veces nosotros no meditamos en las cosas más pequeñas o mínimas en las cuales Dios ha establecido para nuestro beneficio. Like there's, God has put time for everything. There's time to eat, there's time to rest, there's time to sleep, there's time to study. Every moment has its time, and we have that time that we can use. Todo tiene su tiempo, y toda actividad tiene su espacio. Dios nos ha dado esa oportunidad o esa capacidad de poder discernir de que hay tiempo para comer, hay tiempo para descansar, hay tiempo para leer, hay tiempo para todo. Y este tiempo es la inversión en lo que nosotros vemos una producción. And planning our actions daily, okay? It's also, just because you're planning an action that is established by God doesn't mean that you're doing it in a godly way. Planear algo o organizar este plan el cual Dios ha formado para ti y está ahí. Eso no quiere decir de que porque está ahí en la Biblia o porque nosotros notamos que está ahí, usualmente nosotros lo seguimos en una forma piadosa. You could still do God's will or God's established, action, I guess, and perform it in the wrong way. Todavía puedes, ir a la palabra y decir, la palabra me está diciendo que haga esto, y nosotros tendemos a hacer una acción, pero a nuestra manera. Como que manipuláramos la palabra y Dios nos dice, hace de esta forma y yo lo quiero hacer, pero interpretando o teniendo mi propio camino. There's an example. Este es un ejemplo. Let's say between 8 p.m. to 4 o'clock in the morning, I dedicate my time in studying the Word of God. Digamos de que yo de 8 de la noche a 4 a.m., dedico mi tiempo para estudiar. Okay, and then so 4 o'clock or 5 o'clock, I'm like, okay, I got to get ready for work. I go to work. Y a las 4 y media, a las 4 en punto, digo, ya es tiempo de irme a alistar para ir al trabajo. Entonces me arreglo y voy al trabajo. So then I start working. Y comienzo a trabajar. I got responsibilities. Tengo responsabilidades. But, you know, I'm too tired. Pero resulta que ahora estoy muy cansado del trabajo humano, porque pues tengo sueño, ¿verdad? So then I go take a moment to sleep. Y tengo que tener un momento para ir a dormir. And then, you know, after that my work shift is over, I get home. Y después el trabajo cuando concluye por ese día, voy a casa. So, all of those things you could do, right? Todas estas cosas son lícitas o puedes hacerlo. But the planning of where you fit all of those is not right. Pero hay cosas que nosotros hacemos de que no se trata de hacerlas, sino de hacerlo suficientemente ordenado para tener el horario y decir, okay, el estudio no es a esta hora, sino poder organizarlo durante el día para que todo se haga para mi beneficio. So, reading the Bible is good. Releer la palabra, lógicamente, bueno. Sleeping is good. Dormir es bueno. The work time is good.
El trabajar también es necesario. But now, pero ahora, when you look at the example, pero cuando vemos este ejemplo, I'm supposed to be able to plan right, and if I don't plan right, and I get to work sleepy, I could get into an accident and hurt somebody. Yo tengo la capacidad y la habilidad dada por Dios que todas las cosas que tienen su tiempo, y si yo me sé organizar bien, puedo hacer las cosas bien. Y todo hay un tiempo durante el día. Pero si yo trato de acomodar las cosas de una forma inadecuada, entonces lo que yo puedo hacer es estar muy cansado y puesto a exponerme a un accidente. And then I'm sleepy at work. I'm supposed to be working, and then I take a moment. It could be an hour, 2 hours of sleep time. I'm not giving 100% of my time for work, and I'm sleeping. Something that I shouldn't be doing. I could get fired. Y vemos, okay. Entonces, como no me organicé bien durante ese tiempo, entonces voy y pues estudio durante esta hora. Entonces me voy. Entonces pueden haber consecuencias. ¿Por qué? Porque tengo mucho sueño. Y si ese sueño hace que no pueda sostenerme y me duermo, pues hasta me pueden correr por no ser organizado. And then let's say I lose my work, you know, because of all the stuff that I did. Por todas las cosas que hice. Then I go home and bring the bad news to the house. Like, hey, I just lost my job. Y digo, oh, no, pues perdí el trabajo por estar durmiendo en él. And the word of God says, take care of your family. Feed your family. Don't make them, you know, be in a position where they're starving. And y una de las cosas que la palabra dice es que tenemos que cuidar, que nosotros tenemos que cuidar la familia, like que nosotros somos responsables de traer alimento y que pues sea todo lo necesario a los creyentes o a los de tu propia casa. So, but if you just look, reading the Bible, sleeping, and what's it, and working, okay? Like, if you just look at the category, yeah, all those are good. Pero si tú no ves, si tú, digamos, si nosotros solo nos enfocamos en las tres cosas, sin ver la forma en que hacemos, digamos, oh, leer la Biblia, dormir y ir al trabajo, y a cualquiera diría, no, pues estas tres cosas son buenas, ¿por qué van a ser malas, verdad? Si solo lo vemos así en la superficie, estas tres cosas son buenas, ¿por qué me traería un problema? And then I could say, like, man, my boss fired me, you know what? I read the Bible, I worked, and I slept. All the good things I'm supposed to be doing, my boss fired me. Y yo vengo y digo, ¿adivinen qué? Me corrieron por hacer las cosas buenas. Me corrieron por leer la Biblia, por trabajar y por dormir. Mi jefe me corrió por hacer cosas buenas. Like, so each of it has to be planned correctly. It has to fit where they need to be fit. You can't just be doing things, you know. That's pretty much when you do it out of the right sequence, that becomes ungodly. Cuando nosotros quebramos las reglas, o quebramos secuencia, o quebramos, like hay tiempo para todo, o si no nos sabemos organizar, muchas veces nos vamos a encontrar en problemas, y estos problemas convierten una acción no justa o no digna, porque la manera que lo estamos haciendo no es lo que estamos haciendo, sino la manera en lo que hacemos o cómo lo hacemos. And so in all the decisions that we make, en todas las decisiones que hacemos, there's a godly way and an ungodly way of doing things. Hay maneras piadosas de cómo se hacen y maneras que no son piadosas de cómo se hacen. Well, I would say most, because you can't sin and do it the godly way and do it an ungodly way. Sinning is totally ungodly. La mayoría, ¿verdad? Porque hay unas cosas que pues, se hacen mal y nunca pueden ser piadosas. Por ejemplo, el pecar, no hay una forma piadosa de hacerlo. Simplemente es pecado, ¿verdad? Entonces, la mayoría se puede balancear de una forma o no forma piadosa. So I guess in looking at the will of God, y viendo la palabra de Dios o la voluntad de Dios, there's an ungodly way and a godly way of doing it. Y hay una forma piadosa y hay una forma que no se ajusta o que no es piadosa. And we're supposed to plan our life to do it
the godly way. Y nuestra vida se tiene que ser planeada en una forma piadosa, en el sentido del beneficio y que vaya de acuerdo a la voluntad del Padre. So let's read Deuteronomy 11. Vamos a Deuteronomio 11. Like the whole chapter? Yeah, the whole chapter. Oh, a todo el Deuteronomio 11:1. So I'm going to read the whole thing. I'm going to read all the ones? Yeah, I'm going to read all the ones. So, él la va a leer el 11 del 1 hasta que termine todo el capítulo. Lo va a leer corrido o sin dejar espacio y después vamos a tener la oportunidad para leerlo. Okay. 11:1. Therefore, thou shalt love the Lord thy God and keep his charge and his statutes and his judgments and his commandments always. And know ye this day, for I speak not with your children which have not known, and which have not seen the chastisement of the Lord your God, his greatness, his mighty hand, and his stretched out arm, and his miracles, and his acts, which he did in the midst of Egypt unto Pharaoh, the king of Egypt, and unto all his land, and what he did unto the army of Egypt, unto their horses, and to their chariots, how he made the water of the Red Sea to overflow them as they pursued after you, and how the Lord hath destroyed them unto this day, and what he did unto you in the wilderness until you came into this place, and what he did unto Dathan and Abiram, the sons of Eliab, the son of Reuben, how the earth opened her mouth and swallowed them up, and their households and their tents and all the substance that was in their possession in the midst of Israel, of all Israel. 7. But your eyes have seen all the great acts of the Lord which he did. Therefore shall ye keep all the commandments which I command you this day, that ye may be strong and go in and possess the land whither you go to possess it. Possess it, and that you may prolong your days in the land which the Lord sware unto your fathers to give unto them and to their seed, a land that floweth with milk and honey. For the land whither thou goest in to possess it, it's not as the land of Egypt, from whence you came out, where you sowed thy seed and watered it with thy foot as a garden of herbs. But the land whither ye go to possess it, it is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven, a land which the Lord thy God careth for. The eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of your year even unto the end of the year. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto the commandments which I command you this day, to love the Lord your God and to serve him with all your heart and with all your soul, that I will give you the rain of your land in his due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thine oil. And I will send grass in the fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full. Take heed to yourself, that your heart be not deceived, and ye turn aside and serve other gods and worship them. And then the Lord's wrath be kindled against you, and he shut up the heaven, that there be no rain, and that the land yield not her fruit. And lest ye perish quickly from off the good land which the Lord giveth you. Therefore shall ye lay up these my words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontlets between your eyes. And ye shall teach them to your children, speaking of them when you sit in your house, and when you walk away, or when you walk
walketh by the way, when you liest down, and when you rises up. And thou shalt write them upon the doors of thine house, and upon thy gates, that your days may be multiplied, and the days of your children in the land which the Lord sware unto your fathers to give them, as the days of heaven upon the earth. For if ye shall diligently keep all these commandments, which I command you, to do them, to love the Lord your God, to walk in all his ways, and to cleave unto him, then will the Lord drive out all these nations from before you, and ye shall possess greater nations and mightier than yourselves. Every place whereon the soles of your feet shall tread shall be yours, from the wilderness and Lebanon, from the river Euphrates, even unto the uttermost sea shall your coast be. Just to let you know, I looked up the Lebanon all the way to the river Euphrates. It's about 9.5 hours drive. De la Líbano hasta el Éufrates, ¿es qué, perdón? It's 9.5 hours drive. Desde Líbano hasta el Éufrates sería aproximadamente 9 horas y media de camino. En el carro. En el carro. Hablando de tiempo, de distancia, o de largura, o solo para tener una idea. And then, even unto the uttermost sea shall your coast be. There shall no man be able to stand before you. For the Lord your God shall lay the fear of you and the dread of you upon all the land that ye shall tread upon, as he hath said unto you. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing, if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse, if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way, which I command you this day, to go after other gods, which ye have not known. And it shall come to pass, when the Lord thy God hath brought thee in unto the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessing upon Mount Gerizim, and the curse upon Mount Ebal. Are they not on the other side of Jordan, by the way where the sun goeth down, in the land of the Canaanites, which dwell in the champaign over against Gilgal, beside the plains of Moreh? For ye shall pass over Jordan to go in to possess the land which the Lord your God giveth you, and ye shall possess it and dwell therein. And ye shall observe to do all the statutes and judgments which I set before you this day. Vamos a leerlo en español, del 11 al 1 hasta terminar. Dicen, amén al Señor su Dios y obedezcan su palabra y sus normas, sus preceptos y sus mandamientos. Dense cuenta de que son ustedes y no sus hijos los que han examinado la disciplina del Señor su Dios. Fueron ustedes los que vieron la grandeza de su poder y su fuerza, asimismo con sus milagros. Vieron lo que hizo con el faraón, rey de Egipto, y con todo su país. Vieron lo que él hizo en el ejército egipcio y sus caballos y carros cuando los arrastró por el Mar Rojo, ahogando mientras los perseguían. Se ahogaron mientras que los perseguían. La historia no ha cambiado. Vieron lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron aquí. Vieron lo que hizo ahí mismo entre ustedes, a Dotán y a Abiram, los hijos de Eliab, de la tribu de Rubén, cuando la tierra se abrió y se los tragó. Sus familias, sus tiendas y todos sus animales. Ustedes vieron con sus propios ojos todas las cosas asombrosas que el Señor ha hecho. Así que cumplir todos los mandamientos que te doy hoy
De esta manera tendrás la fuerza para entrar y apoderarte del país que estás cruzando en el Jordán para tenerlo como tuyo. También tendrás una larga vida en el país que el Señor te prometió dar a tus antepasados y sus descendientes, una tierra que fluye miel y leche. En el país el que atraerán, perdón, el país al que entrarán no es como el país de Egipto del que vienen. Allí tenían que sembrar y tenían semilla y el trabajo y era trabajo duro. Regando la tierra como si estuvieran cuidando un huerto. Pero en este país que habitarán al cruzar el Jordán es una tierra de montañas y valles que recibirá mucha lluvia. Es una tierra que el Señor su Dios cuida él mismo. El Señor su Dios siempre está cuidando todo el año. Así que si te dedicas a guardar esta palabra que te doy hoy, si amas al Señor tu Dios y lo adoras con toda tu mente y todo tu ser, entonces enviaré lluvia para tu tierra en el momento adecuado, lluvia en otoño y primavera para que puedan cosechar el grano, el vino nuevo y el aceite de oliva. También proveeré los campos del pasto para tu ganado. Tendrás todo cuanto quieras suficiente aún para comer. Puedes asegurarte de que no te dejaré engañar e ir a adorar o inclinarte a otros dioses. Pero asegúrate de no dejarte engañar e ir a adorar o inclinarte a otros dioses o el Señor se enojará contigo. No enviará ninguna lluvia y la tierra no producirá ninguna cosecha y pronto morirás, e incluso en la buena tierra que el Señor te está dando. Concentren sus mentes en la palabra que les he dicho hoy. Amárralas en sus manos como el recordatorio y pónganlas también en sus frentes. Enséñalas a tus hijos y hablen de ellas cuando estén en casa y al viajar, cuando se acuesten y cuando se levanten. Háblenlas a sus hijos. Escríbanlas en los postes de su casa y en sus puertas para que mientras dure la tierra, ustedes y sus hijos tengan una larga vida en el país que el Señor prometió a sus antepasados. Si se cuidan de cumplir todo esto que les he dicho hoy, que les doy para seguir, si aman al Señor su Dios y siguen todos sus caminos y se aferran a Él, entonces el Señor expulsará todas estas naciones que están delante de ustedes y se apoderará del país de las naciones que son más grandes y más fuertes que ustedes. Todos los lugares por los que camines te pertenecerán. Tu territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá resistirte. El Señor tu Dios hará que todos los que viven ahí te teman. Absolutamente, donde quiera que vayas, tal como te lo he prometido. Miren hoy que pongo ante ustedes el fruto de la bendición y también la maldición. Recibirán esta bendición si obedecen esta palabra que les traigo hoy del Señor tu Dios. Pero recibirán la maldición si no obedecieren lo que hoy les he dicho del Señor su Dios y no siguen el camino que ordeno hoy y adorarán a otros dioses desconocidos. Cuando el Señor su Dios los lleve al país donde habitarán, anuncien la bendición en el monte de Gerizim y la maldición en el monte de Ebal. Estas montañas están en el oeste del Jordán, en el país de los cananeos que viven en el Arabán, cerca de Gilgal, junto a los robles de Oren. Pronto cruzarán el Jordán para entrar y ocupar el país que el Señor su Dios le da. Cuando lo tomen y se establezcan ahí, asegúrense
que de seguir todas las reglas y preceptos que hoy les estoy dando. Okay, that was a long thing, but I wanted to have an idea of what the whole thing is talking about. Sé que fue una lectura larga, pero para entender el contexto de lo que estaba pasando y la instrucción que se le está dando a ellos en este momento es prácticamente para saber de lo que se estaba hablando. So God has a plan for that for these people. Dios en este momento podemos ver que tenía un plan para esta para las personas que se dirigen en este momento o a mí no en este momento pero en ese momento de la historia. But he presented it as two things. Y él se lo presentó en dos cosas. He said, you know, if you follow what I told you to do. Si ustedes siguen lo que les estoy diciendo. This is my plan. Esta será mi, será mi plan. You get the blessing. Ustedes tendrán, mi bendición. But if you go and choose the other thing, which is not my plan. Pero si ustedes siguen otra cosa que no sea mi plan. You're entering. You're actually entering into a curse. You're not going toward a blessing. Is you're going. You're headed toward a curse where the evil can work in your life. Si ustedes no siguen mi instrucción y rechazan mi instrucción, lo que va a pasar es que lastimosamente se van a dirigir a lo que es la maldición, a lo que el diablo quiere que sus vidas pasen porque no están siguiendo la obediencia o el camino de la bendición. And what's the where does the adversary want us to be? Which of the two? ¿Y cuál es el camino que el diablo quiere que nosotros sigamos? So if somebody were to say, you know, I'm not even going to get that. So yeah, it's obvious that the will of the devil is 100% the opposite of the will of God. Right. Es obvio de que lo que el diablo quiere que nosotros hagamos o lo que el diablo quiere es obvio que siempre va a ser lo opuesto de lo que Dios quiere en nuestras vidas. God does not want us to be what's the word I'm thinking? Ignorant. God does not want us to be ignorant of what the devil wants for our life. Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes en concerniente como el diablo maquina o lo que el diablo quiere ante nuestras vidas o para nuestras vidas. But also, us not knowing that we're being deceived by the devil. Pero también cuando nosotros no estamos alertas y no podemos ver que estamos siendo engañados por el diablo y por sus maquinaciones. God doesn't want us to be there either. Tampoco él quiere que nosotros seamos engañados por las maquinaciones. No quiere que seamos ni ignorantes ni engañados. This is the body that I got. Este es el cuerpo que obtuve. This is the mind that I have. Este es la mente que tengo. Did you hear? Yeah. This is my mind. This is my brain. Okay. Es la mente que tiene. Would it make sense for me to jump in a pool of lava? Con el conocimiento que tengo, o con lo que yo soy, sería lógico que yo vaya y salte a una laguna o que posee lava? I'm supposed to know what I'm taking, because this is like, I see this as a vehicle. Veamos que mi cuerpo es como un vehículo, por decirlo de esa manera. And the driver has to be the Holy Spirit. Y el que maneja o el que dirige tiene que ser el Espíritu Santo. It has to be. Because if Alvin is the one ordering it, it's not perfect.
Y porque si cuando nosotros decimos que el que dirige en el sentido el guía, somos guiados por el Espíritu, ¿se acuerdan? Es una figura. Nosotros tenemos que dejar que nosotros, que ser guiados por el Espíritu, ser guiados por Dios, porque Alvin, lógicamente, no va a poder hacerlo. Entonces, no puedo yo ser el que dirige esto. But the Holy Spirit cannot take control of me. Pero, lógicamente, el Espíritu Santo tampoco va a tomar control o posesión sobre nosotros. Because that's against the will of God. That becomes evil if he does that. Conocemos de que el que posesiona o el que hace cosas sin permiso es del diablo. Eso es diabólico. Dios no trabaja de esta manera. God is like, you know, I'm not going to break my will. Él no, nunca quebraría sus reglas o su carácter o quién es él para que nosotros entendamos o hagamos algo. So I have one life here on earth. Tenemos lógicamente una vida aquí en la tierra. I have one mind, tengo una mente, one body. Un cuerpo. What do I need to do? ¿Qué es lo que necesito hacer? How do I know? How would you live your life knowing that you only have this? This is it. On this earth, that's all you got. Huh, Natalie? ¿Cómo viviríamos nuestra vida si constantemente nos acordamos de que en esta vida, en lo humano, es todo lo que nosotros tenemos? Like es like mi mente, mi vida, mi cuerpo, es todo lo que tengo para poder funcionar en esta vida. You know what video games used to be a lot harder in the past, where you know you're playing and it's hard to go to the next level because you keep dying. Okay, nowadays it's a lot easier. You get so much life, you can keep going and keep going and keep going and keep going. This is not a video game. We're not living in a video game. Nosotros, si ponemos una figura así como los juegos de videos. Los juegos de videos, por decirlo así, antes, si se acuerdan, de acuerdo al juego de videos, solo tenían una vida y cuando tenían una vida, pues ahí se acababa y tenían que comenzar a cada rato. Like, ahora, nosotros, los juegos de video, si se puede decir, en esta época tienen 5 hasta 6, 7 vidas, depende. Nosotros no vamos a vivir nuestra vida así como que tuviéramos tanta vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivirla seriamente. No es like, oh, ok, voy a vivir mi vida como que, oh, voy a tener, tengo muchas vidas, pues, tengo muchas oportunidades o esto, o devaluando la importancia de la vida misma. And this is a gift. Es un regalo. La vida también es un regalo. What I'm able to do. Lo que puedo, lo que está disponible o lo que yo puedo hacer. How my brain functions. Cómo mi cerebro funciona. Like how, what is it that I made that, like, okay, because Alvin, see, I didn't even have the name at the time, but Alvin, because you're like this, I'm going to grant you a body and a mind. Like, I had nothing to do with what I have now. No, no era por lo que nosotros éramos. Like, no era por lo que nosotros éramos, ahora lo que nosotros tenemos. No es like, oh, okay, Alvin, porque tú eres Alvin, ahora te voy a otorgar una mente, un cuerpo, por decirlo de esta manera, ¿verdad? No era por lo que nosotros éramos. Lo que ahora tenemos. So, each one of us. Cada uno de nosotros. We've been given all of this. Se nos ha dado a este regalo. So that we can use it. Para que nosotros lo podamos usar. Like, it's a God purpose driven, or God, godly driven purpose. You know, godly driven purpose. Es un deseo espiritual o un deseo piadoso de parte de Dios. So, like, knowing that, oh man, God thought of me. Like, that's why I have this, all of this stuff. I better use it, right? Es el poder verlo de una forma piadosa, verlo en propósito de acuerdo a Dios. Al propósito de Dios, el cual... vemos ahora de, oh, ok, ahora, yo tengo esta vida, yo tengo este cuerpo, yo tengo esta oportunidad, yo tengo
tengo todo lo que tengo. Tengo, no por lo que era, sino por el simple hecho que Dios me lo dio. Me dio el regalo en todos los sentidos. Entonces veo el propósito de Dios. Y en base a ese propósito, puedo ver el valor y decir, wow, Dios me ha dado esto para un propósito. Like, estoy aquí en esta vida por un propósito. Y ver ese fruto de la obediencia equivale la bendición. And I want to go back to Deuteronomy 11:21. Deuteronomio 11:21. That your days may be multiplied. God wants our life to be longer. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró que nos daría. Dios quiere que nosotros tengamos una larga vida aquí en la tierra. So it's not just my life, my children's life. También la vida de mis hijos. See, like, what was the reason why we have kids? ¿Cuál fue la razón por la que tenemos hijos o por la que decidimos tenerlos? There's a godly reason why. Oh, because I want them to live too and live forever. Oh, y hay una manera también piadosa de ver el hecho de que por qué nuestro deseo quiso tener hijos, que es, oh, yo quiero también que ellos compartan conmigo el día de mañana, en el sentido del tono, ¿verdad? Oh, yo quiero de que ellos también tengan vida eterna y ellos también sean participantes de la bendición de Dios. Salvation is more towards the end, you know. We have salvation now, but we're not saved yet from this world. La salvación es una promesa en el sentido no que no la tengamos, sino que va a ser manifestada en el futuro. Tenemos una salvación segura, pero no estamos salvos en el sentido de que vivimos en este mundo. La salvación va a ser completa cuando venga Jesús, porque hemos sido salvos. Ya sabemos de que hemos sido salvos, ¿verdad? Because it says here that if you diligently 22. If ye shall diligently keep all these commandments which I command you, to love your God, walk in his ways, and cleave unto him, then will the Lord drive out all these nations from before you, and ye shall possess greater nations and mightier than yourself. So there's a reason why he wants us to plan our days in according to his commandments, because he wants us to possess to possess lands greater, you know, like when it comes to, I guess let me go to here first. Meanwhile, let me translate. Yeah, I jumped. Go ahead. Okay, vamos, Deuteronomios 11:22 es el que él acaba de leer. Si se cuidan de cumplir mi palabra hoy, la palabra que hoy les he dado para seguir, si aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y se aferran a Él, entonces el Señor expulsará todas estas naciones delante de ustedes. Y aquí Él les está ofreciendo una tierra, ¿verdad? Pero cuando nosotros realmente vemos el fruto de la obediencia cumplido en bendición, porque nosotros tenemos bendición cuando hacemos el fruto de la obediencia es esta, la bendición. Entonces Dios no nos va a dar una tierra así como a ellos, pero nos va a dar bendiciones. No porque su amor sea condicionado, sino al hacer algo, nosotros vamos a traer la bendición. So, Dios nos va a dar las promesas que están en su palabra a través de que cuando nosotros vamos entendiendo de que tenemos que obedecer la palabra que Él nos ha dado. And I wanted to I'm going to open something here real quick because I didn't print something right, and I want to touch up on it. Ahorita solo él está buscando algo que quería compartir con cada uno de ustedes. Y solo está abriendo una aplicación de acuerdo al diccionario y a otra versión. Para hacer un punto. What is a blessing? ¿Qué es una bendición?
¿qué son, qué es la bendición o qué son las bendiciones o qué es esto? Because the main thing that we're looking at here is blessing and curse. Porque la, los puntos principales o los dos puntos en contraste que estamos hablando hoy es bendición y maldición. ¿Cuál sería la bendición y qué quiere decir maldición? No por, o la maldición en el sentido de obstruir una, la bendición. Porque la maldición es prácticamente obstruir la bendición. I don't know how to find. So what I did in my copy is when I copied it, I didn't paste it right. I had two of the same information for blessing and curse. Okay. I wanna, you know what? Give me a little bit of time because I wanna show this. Téngame un poquito de paciencia porque es importante para mí mostrarles de acuerdo a la palabra. ¿Qué es bendición y qué es maldición? Ponerlas en, a la par, alineadas, para poder ver el contraste, para poder ver el propósito del cual es la importancia de que nuestra, el fruto de la obediencia es esa bendición del Padre. Okay, let me, Y vamos a ver que en el significado a griego, vamos a ir a ver en eso de que qué es la raíz de cada una. ¿Y cuál es el propósito de Dios de mencionarlas? Y cómo ahora, en nuestro tiempo, también podemos ver el provecho. Porque hay un provecho, aunque estas no estuvieran dirigidas, también hay un provecho de ver el contraste. So, when we're talking about blessing, cuando estamos hablando de bendición, one of the great things, una de las cosas grandes acerca de este, that we get through blessing is inheritance. O una de las cosas más grandes que hemos obtenido a través de la bendición es la herencia. And when inheritance is something that is, you know, through legal, I guess, process, it's like it's yours. It's waiting for it to become yours. Y la herencia es no se da o no es hecha sin tener que ver un proceso legal. Es un proceso legal el cual nos hace disponibles o nos pone en un lugar de poder tener la bendición de la herencia. Okay. One of the things that God wants to give us is prosperity. Una de las cosas que Dios seguramente quiere que nosotros tengamos es la prosperidad. Por eso, inclusive, aunque aquí hable de tierras, la prosperidad todavía es algo que Dios quiere que tengamos. In all sense of prosperity. En todo, y aquí en nosotros es en todos los sentidos que equivale la prosperidad en nuestra vida. People in the world sees the value of prosperity. En las personas en el mundo ven el valor de la prosperidad. But they're not really doing it the godly way. Remember, I'm telling you, like, there's a godly way and an ungodly way of doing things. Prosperity can be done the godly way and the ungodly way too. Pero de acuerdo al mundo, ellos ven la prosperidad, el valor de la prosperidad, pero se acuerdan que estábamos hablando de que hay una manera piadosa de obtener las cosas y hay otra que no. Entonces el mundo, la prosperidad del mundo, lógicamente, vemos de que ellos no son prosperados, pero no de la manera piadosa, no de la manera correcta, como Dios lo dice, construye. You can't say like, well, you know what, God was going to give me $1,000,000 anyway, so I'm just going to take this one. I'm going to take someone else's money. So, ustedes no pueden decir, oh, como Dios me quiere bendecir, y Él me va a dar a los millones de dólares que me prometió, entonces solo voy a obtenerlo de esta manera o de esta persona. It was coming my way anyway, so you know. So, de cualquier manera, lo dicho por Dios, así que lo voy a obtener de esta forma. But prosperity. So God said, hey, I want you to walk
in the ways that I've set in front of you so that I can give you that prosperity that I want to give you. Dios siempre nos instruye y dice, oh, hijo, yo quiero que tú seas prosperado, pero yo quiero que tú seas prosperado en el paso, en la senda que yo te he trazado, en las buenas obras que yo te he dado, de acuerdo a lo establecido por Dios. Él quiere que tu vida sea prosperada, lógicamente, que sea prosperada en todo. Pero, si hay un pero ahí, es de acuerdo a la manera piadosa de Dios, de acuerdo a la instrucción del Padre. Why is it that God wants to prosper us? ¿Por qué Dios quiere prosperarnos? Apart from the, you know, the obvious, like, well, yeah, because, you know, if you have everything that you have, then you're taken care of. It's not just that side. No yendo al obvio, ¿verdad? Deseo porque Dios quiera que sea prosperado, sí, pues obvio, ¿verdad? Para tener todo lo que pues necesito y no estar preocupado de lo que necesito y aún tener más de lo que necesito. Yendo más en lo obvio. The reason why God wanted to prosper you. La razón que Dios quiere que tú seas prosperado. Because of who you are to God. Es por quien tú eres para Él. Remember, everything was by the word of God, everything was made for what? O sea, acuérdense que todas las cosas que fueron creadas y todas las cosas que fueron hechas, ¿cuál fue el propósito de que Dios hizo todo? Why were we the very last thing porque that was created? Porque nosotros fuimos lo último. Or that was formed, made and formed. Porque fue nosotros, el ser humano, lo formado de por último. Porque tuvo que crear las galaxias, el mundo, y porque tuvo que hacer todo. Y la última obra fue el hombre. Porque tuvo que crear. Formar y hacer al hombre de por último. Because we have a value. Porque al contrario, porque nosotros fuimos de por último no porque éramos lo menos importante, sino porque poseíamos un gran valor. You know, like this. Let's say you're preparing a table, you know, like, put all the food, you know, and it's not because you want the table to look good and everything. It's because somebody's going to sit down and have a meal. Por ejemplo, digamos que cuando nosotros estamos preparando la mesa, ¿verdad? Y estamos preparando la mesa y la estamos organizando, la estamos poniendo bella, estamos poniendo los mejores cubiertos, estamos poniendo la mejor comida, estamos poniendo un escenario tan hermoso, pero no es solo por ponerlo, es debido a la persona o las personas que se van a sentar en esa mesa. The value is el valor se encuentra en la persona que va a gozar de esa bendición. Now, let's take a look at the word curse. Ahora, con ese ejemplo, vamos a ir al contraste y ver qué quiere decir la palabra maldición. So, it comes from that word, Hilolo? I don't know. La palabra maldición viene de la palabra Hilolo. Es K de kilo y L-A-W. Kill all low. And it says a vilification. ¿Qué quiere decir? Permítanme, la busco porque es así. Que vamos a ver qué dice. Vilification. It says over here, vilify. It means to lower in estimation or importance. Degradación. Perdón, que se me estaba trabando la lengua. Degradación. Quitarle el valor o bajar el valor. So the blessing is given because of our value. La bendición que Dios nos da es por nuestro valor. And el valor, lógicamente, en Dios, ¿verdad? Dios nos valora, el valor que Dios nos ha puesto. Nos ha dado la bendición por eso. But remember, why did God make all of this available when we were yet his enemy? Imagínense que
Dios o por qué Dios hizo todo esto disponible aún cuando el ser humano era su enemigo, por decirlo de esa manera. It's because our value, that value, porque este valor that he has already set since the beginning of time, it never left. Porque este valor en el cual estuvo en el corazón de Dios por cada uno de nosotros nunca se fue aún desde el comienzo de los tiempos. Dios siempre nos valorizó a nosotros como algo a quien él podía dar esta bendición. And that's why it's like, I'm going to find a way to get which is mine. Y él dijo en su corazón, voy a encontrar la senda, voy a encontrar el camino para regresar lo que es mío. En ese momento, lo que es mío en el sentido de reclamar o de volver a hacer una relación con lo que él amaba, que él creó todas las cosas, no solamente el mundo, sino todas las cosas en Cristo Jesús, para valorar. So God doesn't want us to go to the other side. Dios no quiere que nosotros nos vayamos al otro camino. No quiere que nos torzamos, seamos ignorantes o engañados y nos vamos al otro lado de lo que él quiso, ha prometido. And you know, in the Old Testament, there's a lot of, you know, great men that says, "Who am I? I'm nothing for you to be, you know." En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, vemos unas palabras de alguien que la palabra lo pone como grande, ¿verdad? ¿No? Cuando le dice, ¿quién soy yo para que tú fijes tu corazón o tu mirada en mí? ¿Quién soy yo para que quieras bendecirme? And a person can become that mind if we keep going to the side of curse, because we're taking the lie of the devil that we don't have any value. Y en estas palabras, en ese momento, vemos que solo era una figura en la cual él era del contraste de admirar todas las maravillas que se estaba haciendo en su vida y que él no las podía comprender la bendición al máximo. Pero ahora si nosotros vemos y tenemos estas palabras y decimos, Padre, ¿pero quién soy yo? O nosotros nos estamos devaluando, es porque nosotros estamos fijando nuestra mirada mucho en la maldición. Like, estamos devaluando o degradándonos a nosotros en el sentido de no tener este fruto de obediencia en bendición, y por eso podemos decir, nuestra mente nos lleva a decir, oh, pero ¿quién soy yo? O ¿cómo es que lo voy a hacer? O ¿no lo voy a hacer? Entonces es esto, por decirlo de esta manera. You know, God wants, you know, each of his children to have that that perspective that God has on us. You know, we're not invaluable. Dios quiere que nosotros estemos conscientes, no ignoremos acerca del valor que cada uno de nosotros tenemos. Que nosotros no nos devaluemos a nosotros mismos diciendo, de estas palabras, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Porque Dios nos ha colocado en un valor, en una bendición, para que nosotros podamos seguir, que ese es el resultado, que es seguir, ¿verdad? Seguir o obedecer. So, coming back to the topic of planning our life. Vamos a regresar al punto de retorno, que es planeando nuestras vidas. The plan of our life. El plan de nuestra vida. There's two things in front of us. En el plan de nuestra vida surgen dos cosas ante nuestros ojos, que es el plan de la bendición. Yeah. You know, I look to God, right? Veo a Dios, ¿verdad? Mi mirada está en Dios. God is saying, okay, these are your choices. Estas son tus elecciones. But choose life. Pero tienes que elegir la vida. Choose blessing. Elige la bendición. Choose light. Elige la luz. Choose the good. Elige lo bueno. Here's another thing that the world. Aquí hay otra cosa que el mundo. It's devaluing the meaning of good. Está degradando el significado de la palabra bueno. Ellos degradan esta palabra. Because good. You know, there's only two things, good and evil, right? Porque hay solo dos cosas. Y no, de esas dos cosas o de estas dos palabras no se puede estar en medio. Es bueno o malo.
But you know, if you hear something good, like, oh, you did good. Good? That's it? I think I did amazing. You know, like where good is not even enough anymore. Cuando alguien cuando alguien te dice, oh, hiciste, lo hiciste bien. Y para esta, para ellos la palabra bien aún quiere decir no suficiente, ¿verdad? Porque el ser humano bien, y dice, ¿qué? Me está diciendo que yo lo hice bien, yo lo hice formidable, por decirlo así. Like, even a godly concept is already being changed by the world, how the world sees it. Y aún un concepto piadoso, porque la palabra dice, Dios dijo que era bueno. Porque entonces ahora la palabra bueno quiere decir algo, algo pequeño. Like, algo, like, no suficiente. Mm-hmm. Yeah, that was bad, but that's not too bad. That's not bad, bad. Like, I'm not like I killed somebody. Y dice, oh, sí, lo que hiciste está mal. Pero no fue tan malo. Like, en realidad, lo que hiciste no fue tan malo porque no es como matar a alguien. So vemos estas palabras que el mundo dice. The world kind of shifts what God has already established. La manera que la perspectiva del mundo cambia aún en la manera que nosotros vemos las cosas, cambia nuestros planes, nuestro orden. And we cannot be conformed. Y no podemos conformarnos into thinking how this world thinks. Pensar cómo este mundo piensa. We gotta say, that's good, that's evil. That's light. That's darkness. This is curse, or this is a blessing. This is curse. I'm like mixing it up. Y nosotros para poder tener la capacidad de discernir, porque discernir, cuando la Biblia dice discernir entre lo bueno y lo malo, ¿cómo vas a poder discernir si a veces la crija está bien para ti? Like, tenemos que tener la capacidad, así como Dios es totalmente bueno, el diablo es totalmente malo. Malo, bueno, malo, bueno. No poder, like, para poder discernir, estos conceptos tienen que estar claros, no conforme al mundo, sino conforme a la palabra. So, God has really made things a lot simpler for us. Y Dios nos ha hecho todas las cosas simples, o nos ha simplificado la vida, por decirlo así. It's God. Es Dios. Me. Yo. My mind. Mi mente. The Word of God. La palabra de Dios. That's where we need to be. Esto es lo que, putting all our thoughts. Esto es lo que nuestra mente o nuestra agenda o nuestros pensamientos tienen que estar. We have to have a cycle of life that we're paying attention a lot to what God says. Nosotros tenemos que tener nuestro ciclo de vida, o nosotros tenemos que tener un ciclo de vida en el cual tenemos que prestar la atención suficiente de lo que la palabra dice, de lo que Dios dice. We have to put the value. Nosotros tenemos que poner el valor de la tenemos que poner el valor en la palabra de Dios. We have to put the value of hearing the instruction of God and doing it. Y tenemos que poner el valor de escuchar la voz de Dios, de escuchar la palabra de Dios y obedecer la voz de Dios. This is your life. Esta es tu vida. This is your body. This este is your mind. Esta es tu mente. Este es tu cuerpo. Don't let the devil. No dejes que el diablo play puppet. Juegue contigo como una, como un muñequito de cuerda que quiere hacerte y manipularte. Tú digas, oh no, sí está bien. Man, you are valuable. Tú eres, tienes que entender que tu valor, tú posees un gran valor. And for you to just like, here am I, devil, like, why? Y para que nosotros digamos, oh, okay, like, vamos a seguir, ¿verdad? Como el diablo dice o como el mundo dice, aquí estamos y que juguemos así a la marioneta. Man, our Lord Jesus Christ has died for us to live our life the godly way. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió para tener esta bendición en la cual podamos vivir de esta manera piadosa. Don't look at all what the world is doing. No mires lo que el mundo hace, lo que el mundo dice. Because the thing that God has done, porque lo que Dios is ha hecho, greater es mucho más than anything de cualquier cosa that this little tiny world does. Que este mundo tan pequeño o insignificante en el sentido de no poseer valor pueda hacer. You know, like when you stand something, you're like amazed, and you're like, man. Cuando nosotros nos paramos, I can't keep my eyes off of it. Cuando nosotros nos paramos y vemos algo que nos quita el aliento y ustedes dicen, wow, qué maravilloso, y tenemos ojos tan grandes que no, uno lo puede creer.
And we can see that in the creation that God has done here on earth. En la creación que Dios ha hecho aquí en la tierra. But, pero, no obstante, in the whole picture that God has done, like, this thing is tiny, this is huge. Pero no obstante, podemos ver a una creación más grande que la misma tierra cuando nos expandemos un poquito más y vemos a Dios y todo lo demás. So now I gotta live my life and I gotta be humble to God. Tengo que vivir mi vida en una forma humilde. Tengo que ser humilde ante Dios. And redirect my thoughts to go to the blessing. Mis pensamientos para poder obedecer y para obtener este fruto de la bendición. Because there's an enemy that wants you to go to the curse. Porque hay un enemigo el cual quiere que tú vayas y elijas la maldición. So that's what I got. God bless you. Dios te bendice.